Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Se logra Buenas escuchar? noches. Sí, se escucha. Ok, excelente. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros. Y luego me confirman también si logran ver mi presentación. Sí, se ve. Buenas noches. Muy bien, espero que hayan logrado hacer los ejercicios. Por ahí vi algunos que lo hicieron llegar, ¿verdad? Los voy a calificar, los voy a revisar. Si no hoy, se lo estaría respondiendo más tarde el día de mañana. ¿Algún problema o algo que haya suscitado con el ejercicio? Perdón, este ingeniero, es otra tarea y no me he podido conectar ahora. Este es otra y no pude ver, terminar de ver ayer. Se recuerda que me salí antes. No sé si es del mismo trabajo que nos había dado error, otro. No, el de ayer es otro. El del error fue el que les resolví, el que resolví por ahí. Ambas, perfecto. Pues trataré de hacerlo después de que termine la clase para que me lo consideren en la evaluación. Ok. Gracias. Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy con la sesión, ¿verdad?, correspondiente a la número 7. Ya vamos a llegar a la mitad del curso, señores. Espero que estén realizando los ejercicios de la plataforma, desarrollando los laboratorios también para que no vayamos a tener ningún problema ni atraso. Recordemos que este curso va a terminar allá por el 23 de junio y solo creo que tienen hasta el 24 para terminar todos los laboratorios y los dos tanto el examen de medio curso como el de fin de curso. Si no los han terminado, pues la nota les va a quedar según como se les haya acumulado, ¿verdad? Tengo entendido que los laboratorios tienen una ponderación del 30 o del 35. El examen de medio curso tiene otra ponderación como del 30 al 35. Y el último creo que tiene el 40. Por ahí, cualquier duda al respecto, pues hay que hacerla llegar a las personas correspondientes de inglés corporativo. Muy bien, vamos a comenzar con la presentación. Nuevamente, bienvenidos. Vamos a ver la teoría, como toda clase, vamos a ver la teoría. Y comenzaremos hablando de que estamos todavía por la semana 2, ¿verdad? Ya solo mañana y terminamos la semana 2, de búsqueda y referencia. Vamos a hablar sobre la función buscar H. Y la función buscar H busca un valor en la fila superior de una tabla o una matriz de valores
y devuelve un valor de la misma columna de una fila especificada en la tabla o matriz. El objetivo primordial es que usted conozca cómo, cuáles son sus argumentos, ¿verdad? Y la forma en la que ésta se utiliza. Al usar buscar H, cuando los valores de comparación se encuentran en una fila en la parte superior de una tabla de datos y se desea encontrar información que se encuentre dentro de un número especificado de filas. En este caso, también uno de los argumentos importantes de esto es el número de fila. Si ayer estábamos viendo buscar V o buscar B con y especificamos la columna, ahora vamos a especificar la fila, ¿sí? Entonces, es bastante similar al que vimos el día de ayer. Solo que la teoría no la vamos a desarrollar como la de ayer, sino que es mucho más corta. Muy bien. La función buscar H en Excel busca un valor de una fila y devuelve el valor que ha sido encontrado o devuelve un error NA en el caso de no haberlo encontrado. O sea que cuando tenemos el mensaje de error NA es porque no ha sido encontrado, ¿sí? Esta función, como lo vimos, como lo expliqué hace un momento, es similar a buscar V. Y aquí tenemos la diferencia que cuando utilizamos la función H, debemos utilizarla cuando el valor que estamos buscando se encuentra en una fila de alguna tabla. Por el contrario, la función V se realiza la búsqueda en una columna. Entonces ahí tenemos en la gráfica, ¿verdad? Que la función H se busca en filas, ¿verdad? Por filas, mientras que buscar V lo hace por columnas. H, en todo caso, es horizontal y V es vertical. Creo que esto no era nada del otro mundo y se podía uno comprender, ¿verdad? A qué se hacía referencia con la letra que acompaña a tanto a buscar en la función H como en la, perdón, tanto en H como en V. Continuemos. Y esta es la sintaxis. Vean, la función tiene tres argumentos. Tres argumentos que son obligatorios y uno que es opcional. Se parece bastante a la que vimos el día de ayer. Ahí dice tres argumentos, pero son cuatro. Este, hagámosle caso omiso, porque realmente son cuatro, ¿sí? Solamente que tres son obligatorios y cuatro, y el cuarto es un campo o un argumento no obligatorio. Tenemos que valor buscado, matriz buscar en, el indicador de filas y el ordenamiento, el tipo de ordenamiento. Aquí solo vamos a escribir falso o verdadero, ¿ok? Entonces, dentro de la sintaxis decíamos que los primeros tres elementos son obligatorios. Es decir, no puede funcionar la función buscar H sin estos tres argumentos como mínimo. Tenemos valor buscado, que es el valor que estamos obviamente buscando. La matriz buscar en, que es el rango que contiene los valores y que deben ser una fila. Y el indicador de filas, que es obligatorio, que es el número de fila que contiene el valor que regresará a la función. Por último, tenemos la parte del ordenamiento, donde es opcional. Si no lo ponemos, obviamente Excel entiende que es verdadera ese argumento. Y por el contrario, al poner falso, obviamente lo estamos haciendo la delimitación de que queremos que sea una coincidencia exacta. Por último, tenemos que si la función buscar no se encuentra, el valor que está buscando, obviamente regresará NA, numeral NPKA, que nosotros vamos a entender que es que el valor no ha sido encontrado. ¿Preguntas hasta acá con esta, con la sintaxis de esta función, señoras? ¿O logramos hacer la conexión con la
con la sintaxis de la función buscar v para poder comprender mejor esto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se ha entendido? Ingeniero, no sé lo que más. Ok, gracias, Rosy. Ok, Edwin, muchas gracias. Qué bueno, o sea, recordemos que acá hay que entender que vamos a ocupar V cuando realicemos búsquedas entre columnas. Y vamos a usar H, en este caso, la función buscar H, cuando lo hagamos con filas. Correcto, Francisco. Las dudas salen ya cuando estamos en el caso del ejercicio, en todo caso. Tenemos acá un ejemplo, veamos. Tenemos que en la siguiente tabla, la siguiente información, dice de los artículos que ha vendido cada uno de los vendedores. Bueno, no artículos, lo han hecho por mes. ¿Sí? Esta ha sido la cantidad de artículos, me imagino, que ha vendido cada uno de ellos, Hugo, Paco y Luis. Bueno, me recuerdo una caricatura, por cierto. Cada uno de los vendedores en los últimos meses, que son de enero hasta mayo. Y como título de columnas están los nombres de los vendedores y como filas los meses. ¿Ok? Entonces, quiere decir de que Hugo en enero vendió 190 artículos. En febrero vendió 382. En marzo 202. En abril 144. Y en mayo 403. Esa es la cantidad de producto vendido. O sea, ahí no estamos hablando de dinero, sino que esto es un dato estadístico. ¿Verdad? ¿Se comprende este ejemplo? ¿Cómo ha sido estructurado? Bueno, tenemos los meses y tenemos los vendedores y cada uno de ellos la cantidad de producto vendido en cada mes. ¿Sí? Entonces, veamos. Ahora dice que quiero saber los productos vendidos en el mes de febrero por Paco. Y para ello puedo utilizar la función buscar H. ¿Sí? Permítanme un momento. Muy bien, vuelvo a repetir. Si se nos está pidiendo que hagamos una búsqueda del mes de febrero para Paco, la función sería la que vemos a continuación. De acuerdo a lo que estamos viendo acá en la tabla, queremos de la venta de febrero de Paco. Entonces sería igual buscar H. Como es un texto el encabezado, vamos a poner Paco, porque eso es lo que me han pedido que busque. ¿Sí? Luego, desde B1 hasta D6, ¿quién es B1? B1 es desde donde dice Hugo hasta D6, donde está la última cantidad de venta que hizo Luis. O sea, es todo este rango, miren. ¿Sí? No estoy tomando en cuenta esto, ojo. Y por último, bueno, en tercer argumento es 3. ¿Por qué 3? Porque quiero lo de febrero, ¿sí? Entonces sería 1, donde dice Hugo, 2, donde dice enero, y 3, donde dice febrero. Entonces aquí me vale que estoy comenzando esta tabla desde el número 1. Entonces sí me vale eso. Entonces sería la fila 3. Miren, por eso le ponemos 3. Y luego le ponemos falso, ¿por qué? Porque queremos una coincidencia de tipo. Exacto.
Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, ok, se mil disculpas, no sé qué fue lo que pasó. ¿Ven mi presentación? Sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Ya llevábamos un buen tiempo dentro de lo que es la presentación. Voy a tratar la manera de unir el video porque sí se me presentó ese problema. No sé qué habrá pasado, pero bueno. Muy bien, entonces, decíamos que colocábamos o seleccionábamos tres, o escribíamos tres, porque estábamos haciendo referencia a la tercera fila, en este caso, febrero, ¿verdad? Y le poníamos falso para el nivel de exactitud. Entonces, dice, el primer argumento es Paco porque es el vendedor que estamos buscando. El segundo argumento contiene todo el rango de datos sin incluir la columna de los meses. Porque no nos interesa esa información, obviamente para la búsqueda. Solo necesitamos lo de Paco y saber que la tercera fila es febrero. Y el tercer argumento es el número de fila que deseo que la función buscar H regrese como resultado. Ya que la fila con los nombres es la fila 1, entonces la fila de febrero es la fila 3. Finalmente colocamos el valor de falso en el cuarto argumento para indicar que deseo una coincidencia exacta. Al buscar a Paco, el resultado de esta fórmula nos devolvería 201. ¿Ven? ¿Sí? No sé si se logra comprender. Es lo mismo que estábamos viendo, trabajando cuando estábamos con buscar V. Pero solo que en este caso, ahora lo hacemos a través de la fila. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer este ejemplo. Sí, vamos a hacer este ejemplo que tenemos acá, ¿sí? Para que ustedes puedan ver de primera mano, ¿verdad? Eso que estábamos viendo. Entonces tenemos mes, tenemos a Hugo, a Paco, a Luis. Vamos a ver acá, Luis. Luego tenemos enero, febrero, sí, hasta mayo. Luego tenemos 190, 382, 202, 144, 413. Le pueden tomar captura a esta presentación o cuando yo se les entregue la pueden hacer para practicar, ¿sí? Porque a este le vamos a hacer una variante. ¿Sí? Se recuerda que en este caso a la función le estamos poniendo Paco como valor de búsqueda, pero se lo estamos poniendo directamente a la función. ¿Sí? ¿De qué otra forma la podríamos hacer? Veamos. C1. C1 podría ser, pero si lo quiero hacer más dinámico, ¿cómo sería? Vamos a ver acá. ¿Me confirman si ven la tabla, por favor? Sí. Ok, gracias. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, yo le voy a dar ahorita aquí un estilo, ¿verdad? Porque como es una tabla, vamos a dar un estilo bonito. Estas son ventas, recordemos, ¿sí? Entonces, tenemos acá que si yo pongo Paco o Paco, que el resultado me muestre aquí, ¿sí? De la venta. Pero la venta de qué mes, ¿ah? Entonces podemos hacer esto, miren. Ok.
Entonces, ya tenemos tres argumentos. Les dije de que lo íbamos a hacer distinto a como está en la presentación, ¿sí? Porque aquí solo pide el resultado y solo se le puso PAC. Y lo podemos hacer así. Usted lo puede probar sin ningún problema, ¿ok? Pero lo vamos a hacer diferente. Entonces, vamos a necesitar dos datos. Primero el nombre del vendedor y luego el mes de búsqueda, ¿ok? Para obtener un resultado. Entonces, aquí deberemos de poner Paco y aquí febrero, miren. Febrero. Muy bien. Entonces, ahora con esos dos valores, yo puedo, podría hacer una búsqueda. Pero como dice acá, ¿verdad? Que nosotros le podemos decir aquí cuál es la que estamos buscando. Entonces, obviamente, ahí se nos complicaría un poquito. Porque, ¿cómo le vamos a hacer ahí? Creo que la función, si le ponemos el factor de búsqueda, eso se lo podríamos poner. Pero aquí no, ¿sí? Entonces, en este caso, yo le voy a poner ahorita sí, pero solamente voy a ocupar este valor. Entonces, le voy a poner acá igual, buscar H, ¿sí? Buscar H y el de búsqueda. Punto y coma. Le indicamos desde dónde, miren. ¿Sí? Luego, en el indicador de filas es donde yo les decía. Si yo le pongo acá, vamos a ver, y le ponemos falso, vamos a ver que nos va a devolver un error de referencia. ¿Por qué? Porque en este caso no sabemos qué es lo que está poniendo ahí. Entonces, pero si yo le pongo 1, entonces me va a devolver, perdón, me va a devolver Paco, ¿verdad? Si le pongo 2, me va a devolver lo de enero, pero yo quiero lo de febrero, entonces aquí sería 3. Miren. ¿Ok? Entonces, como tendríamos que poner acá algo, ¿verdad? Que pudiéramos escoger, decir enero 2, febrero 3, marzo 4 y así sucesivamente, ¿sí? Ok. Entonces, pero aquí sí me está funcionando al poner el número, ¿sí? Estamos. Porque si yo pongo el nombre, por ejemplo, enero, me va a dar error de referencia. Entonces aquí le puedo poner, esta es la 1, 2 es enero, 3 es febrero. Entonces le pongo 3 y me devuelve exactamente la venta. ¿Ok? Omitiendo esto, como les decía, tendríamos que colocar aquí donde dice el error de referencia, 3. ¿Verdad? Y me devolvería la venta de febrero. O sea que ahorita, si yo le cambio, por ejemplo, a Luis, solo me va a dar los de febrero. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cómo yo resuelvo eso? ¿Sí? Como yo sé que estoy buscando febrero, ¿sí? Yo puedo hacer algo. Esto no lo pueden usar ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, para ver total, cantidad vendida, le vamos a poner cantidad vendida, dos puntos, espacio, cierro comillas, y luego le doy un ampersand, y le doy un enter. Miren. Entonces, estoy uniendo un texto, la palabra cantidad vendida, dos puntos, un espacio, con el resultado de la función buscar. ¿Sí? En ese caso, yo estoy devolviendo la cadena de texto con la cantidad obtenida por la función. ¿Sí? Cantidad vendida le puedo agregar en febrero. ¿Sí? Y ahí está. Entonces aquí ya me evito yo de decir, bueno, ¿y esta venta de dónde es? Porque sé que es de febrero,
Porque estamos en la fila 3 acá, ¿sí? Y esto me evitaría a mí estar pensando, bueno, y cuando le dé buscar, aquí solamente me va a servir para febrero. Ah, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros para hacer un cambio ahí? ¿Sí? La idea aquí sería, bueno, hacer uso de algo que se llama cuadro combinado, pero todavía no es tiempo para verlo, en donde seleccionamos un texto y nos da un valor numérico. Y ese sí lo podemos ocupar ahí, ¿verdad? Porque va a mostrar febrero en la celda, pero en sí es un número el que estamos seleccionando. En este caso podríamos decir 1 enero, 2 febrero, 3 marzo, 4 abril y 5 mayo. ¿Sí? Pero para el caso del ejemplo, como les digo, estamos acá buscando en febrero. Y esto nos quedaría solamente de esta manera. ¿Sí? Ahí está. Ok, luego vengo y digo, bueno, voy a buscar de Hugo. Y de Hugo en febrero vendió 382. ¿Sí? No sé si se ha entendido la fórmula, se las dejo por ahí para que la copien. Copiémosla, por favor. ¿Ya la copiamos? Si hay alguna pregunta. Hola, buenas. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Ok, pensé que ya los había perdido. No, aquí estamos. Gracias. Muy bien, entonces, en este caso, como les digo, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo uso de la función buscar y estamos buscando en la tercera fila, en febrero. Ahora bien, si yo le pongo en el... En la fila, por ejemplo, 5, ¿sí? Ya no es febrero. Ahora sería abril, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vean? Estoy buscando en la fila 5. Mayo sería, va. Permítame. No, sería abril, porque la fila sí, empieza. Sí, es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, sería abril. ¿Ok? ¿Preguntas acá? Con el ejemplo. Este es el ejemplo que se ve en la presentación. ¿Sí? Este es el ejemplo que se ve en la presentación. Bien. ¿Preguntas? No hay preguntas. Este lo pueden hacer ahí desde lo que es el, cuando les mande ya la, lo que es la presentación en línea, ¿verdad? Por ahí se los voy a mandar. Y a continuación, pues les voy a compartir lo que sería el libro del ejercicio de hoy que vamos a trabajar y que sí me lo van a, este sí me lo harían llegar a través del WhatsApp, ¿ok? Vamos a la hoja 1. ¿Me confirman si ya lo vieron, por favor? Sí. Y si ya lo si ya lo recibieron en el chat de Zoom, ¿me confirman, por favor?
Muy bien, vamos a ver lo que es el ejercicio, ¿verdad? Vamos a abrir el archivo de Excel que se les ha proporcionado con un ejercicio adicional. Vamos a crear la tabla. Podría ser que le queremos algunos campos y en este caso sería usar la función buscar H. ¿Ok? Vamos a abrir entonces el libro. ¿Me confirman si ven, por favor, mi pantalla? Sí. Gracias, Claudia. Bueno, por acá me han entregado esta tabla, fíjense bien. Y en esta tabla, pues, me están pidiendo que yo genere un resumen. Me han entregado las temperaturas de todo el año pasado, ¿sí? Temperatura media, temperatura máxima, temperatura mínima en grados centígrados, así como también el día que se hizo la toma de temperatura mínima y la precipitación en la medición L sobre M cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Bueno, me piden que debo escribir un mes y automáticamente me debe de generar estos resultados. ¿Qué son esos resultados? Son la temperatura máxima, ¿sí? La temperatura mínima y la precipitación de ese mes. ¿Ok? Entonces, yo tengo avanzado por acá. Bueno, vean que tenemos las temperaturas medias, ¿verdad? De todo el año. Las temperaturas máximas. Las temperaturas mínimas que hubieron. Y los días de la toma de dicha temperatura. Así como la precipitación que se dio. O sea que en otras palabras podríamos decir de que de acuerdo a esto, que todos los meses ha llovido. Vamos a suponer eso. Aunque por acá tenemos un 0.20, posiblemente que solamente haya sido una lluvia menor o no sé, ¿verdad? Algo muy, muy peculiar y que por eso no hubo mucha precipitación. Algo así, ¿verdad, Rosy? Entonces, esta es la información que se nos ha proporcionado. Entonces, lo que nosotros debemos tener en claro es que vamos a usar la función buscar y la buscar, y perdón, la función buscar, pero en este caso la función buscar H, ¿verdad? Porque los datos están en orden horizontal. Entonces, muy bien. Si ustedes por acá se han percatado, mi tabla contiene un elemento que no lo hemos visto. No sé si ustedes ya lo conocerán. Si ya lo conocen, enhorabuena. Y si no lo conocen, pues no se preocupen porque lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Tenemos esto que está acá, que es una lista, ¿vean? ¿Sí? Ahí están todos los meses del año, ¿sí? Pero, ¿cómo hice eso? Bueno, eso se hace a través de un proceso que llamamos validación y que lo vamos a ver más adelante. Entonces yo he validado a que se tomen todos los nombres de los títulos de las columnas de este lado como valor origen de lo que yo vaya a seleccionar. Aquí hago dos cosas. Hago mucho más fácil una interfaz más amigable para que yo solamente seleccione el mes para yo ver solo la información, para no estarle escribiendo. Porque qué tal si yo pongo enero, ¿sí? No corresponde, dice, o no pertenece a ninguna de las que está acá. Entonces evito poner algo que no está ahí, ¿verdad? Por ejemplo, un mes que no exista o una palabra que no exista, porque estamos validando que solamente los datos que nosotros queremos buscar es lo que vamos a poder seleccionar, ¿sí? Bueno, lo voy a quitar para evitar que
Si vaya a pasar algo por ahí, le damos acá, borrar todo, aceptamos y esto. Y borro. Y como ya tengo una función aquí, entonces ya me aparece el error de que no he encontrado nada. Muy bien, yo voy a poner enero, ¿verdad? Cuando le dé enero me va a dar la máxima. Ahí está, miren, es de 16.31 y está correcto. ¿Cuál es la función? Vean, la función es que vamos a buscar el mes, ¿verdad? Y del mes que está dentro del rango B1, tomando en cuenta el encabezado, hasta M6, que es toda la tabla sin contar con esta parte de acá que tiene que ver con el correspondiente indicador de cada fila. Luego le decimos que en el indicador de filas le vamos a decir 3. ¿Por qué 3? Porque la fila 1 es esta. La fila 2 es temperatura media y la fila 3 es temperatura máxima. Entonces, con este número 3 le estamos diciendo que tome esta fila, ¿sí? ¿Y qué va a tomar de ahí? Enero. ¿Y va a ser exacta? Sí, porque le vamos a poner como ordenamiento falso, mira. Y automáticamente nos da ahí. Ahora bien, me piden ahora la temperatura mínima. ¿Cómo sería para colocar la función en pro de obtener la función, la temperatura mínima, señor? ¿Cómo sería? ¿Quién me ayuda? Buscar B. Empezamos con el signo. Buscar H, igual. Exacto, buscar H. Y sería la celda. La celda A. 5. No. Se pone el mes. Ajá. Sería F9. F10. F10. Sí, porque sí, sí. F10. Sí, luego punto F10. Y coma. La matriz buscar el. ¿Cuál sería la matriz? Sería en el. ¿Desde dónde hasta dónde? Del B. ¿B qué? ¿Es B5? No, B1. Ok. B1 hasta M6. Correcto. Ahora vamos a lo más interesante. ¿Cuál es el indicador de la temperatura mínima? ¿Qué fila? 1, 2, 3, 4, 5. Veamos si es verdad. La mes es 1. Media es 2, máxima es 3, mínima entonces es 4. 4. Es que usted se fue por día mínimo. Sí. 4. Entonces sí, es 4, mira. Y en el tipo de ordenamiento. Falso. Coincidencia exacta, correcto. Y ahí tenemos que la temperatura mínima de enero fue exactamente menos 10.02 grados. ¿Ok? Háganme esta, por favor, para buscar y encontrar la precipitación de enero. Y bueno, me la escriben en el chat de Zoom. Bueno. Diga Francisco. Dice que como por el momento se me ha dañado la computadora, no sé si se la podría mencionar a lo que logré comprender. Sí, claro, no hay ningún problema. Escríbala ahí o no puede escribir. Como por el momento estoy solo con el teléfono, se me va la imagen. Vaya, dígame entonces ahí, vamos a apuntarlo aquí. Sería
buscar H. Buscar H. Sería, selecciona F10. Ajá, sería F10. Selecciona la columna B1 hasta, a ver, M6. Ajá, muy bien. El indicador sería el número, a ver, 6. Correcto. Y sería falso. Muy bien, vamos a ver, este es el que dijo, que nos dijo el compañero. Vamos a colocarlo. Y vamos a ver, muy bien, le damos enter y nos da correcto, ¿verdad? La precipitación es de 45,50, muy bien, ¿sí? Entonces, si yo cambio aquí a abril, ¿verdad? Me va a dar los datos de abril, miren, ¿sí? Si yo pido junio, escribo junio, los de junio, miren. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta acá? Gracias, Rosy. Gracias ahí al compañero, a la compañera Glenda y a Edwin, ¿verdad? Por la participación. ¿Se ha entendido? Ustedes pregunten, ¿verdad? Aquí la idea es que ustedes puedan ponerse conmigo, ¿verdad? Si hay alguna duda de lo que no han, de lo que no se ha entendido de la clase, pues, para poderlo revisar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ya lo hizo, Rosy? Perdón, ingeniero. Que sí había hecho el ejercicio. Ah, no, solo le había puesto la fórmula, ya lo voy a preparar. Ok. Muy bien. ¿Quiénes ya hicieron los laboratorios anteriores de esta semana? ¿El primero y el segundo? Ok, gracias Glenda, gracias Claudia. Deben de llevar al menos. Ah, muy buena pregunta, Edwin, gracias, excelente. Pues, realmente, si esta, bueno, le voy a comentar que Edwin nos hizo una pregunta, dice Edwin, esta función no se deben tomar en consideración o en cuenta, dice él, ninguna regla, así como en la función buscar B o buscar V. Y pues la verdad es que sí se hacen algunas consideraciones. Más que todo, Edwin, en este caso es el formato tabular como siempre, ¿sí? El formato tabular, ya que si ustedes se fijan en este caso, solamente debe de cumplir con el formato tabular y que la información no se haya movido, digámoslo así, dentro de la tabla al momento de ser transcrito. Por un ejemplo, digamos, yo en lugar de poner los datos de marzo, puse los de abril en ese lugar. O sea, es la única situación que nosotros debemos de evitar para poder tener resultados ideales, o mejor dicho, resultados correctos. Por lo demás, las demás reglas solo se aplican cuando estamos trabajando con base de datos. ¿Sí? En este caso, no estamos trabajando con base de datos, estamos trabajando con tablas de datos, ¿sí? Y recuérdense que el requisito para que una tabla sea una base de datos es que tenga un número que corresponda a un registro único, ¿sí? Y en este caso no tenemos, ¿verdad? De nada, Edwin, espero que le haya
le haya resuelto su duda como es. Muy bien, preguntas. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? ¿Verdad? Nos van quedando ya cerca de 15 minutos aproximadamente. ¿Verdad? Y bueno, vamos a mostrar, o voy a mostrar mejor dicho, lo que es en este caso el ejercicio de la plataforma. Me gustaría saber quiénes revisaron y vieron este ejercicio, o quiénes ya vieron el video de la plataforma. ¿Nadie? ¿O alguien sí ya lo vio? ¿Nadie? Bueno, si no, pues aquí voy a dar una explicación de este ejercicio, ¿verdad? Y tiene que ver con lo siguiente. Vamos a analizar primero que ya se nos da una función, miren. Ya se nos da una función y obviamente acá el valor de búsqueda es el puntaje, ¿sí? El valor de búsqueda es el puntaje y la matriz buscaré es toda la tabla de los premios, ¿sí? Y en este caso, el indicador de filas es el 3, o sea, es 1, 2, 3. Estamos en la premiación PROM 2, ¿sí? Ojo, hay algo muy importante acá. Aquí solamente vamos a ver 4 premios diferentes. Camisa, entradas a la final del partido, una tablet y viaje para 2 personas. Esos son los únicos premios que vamos a ver en la tabla, ¿sí? Profe, ¿y entonces para qué están los demás? Bueno, es que se ha previsto, ¿verdad? Que los ganadores van a ser, quiero ver, ¿cuántos? 10. Entonces, se va a rifar lo que... Les voy a explicar más o menos cómo está esta dinámica del listado de puntos. A los participantes del juego se les proporcionó una lista y debían de acumular ciertos puntos. ¿Ok? Debía de acumular ciertos puntos y esos puntos, obviamente, hasta el final se van a contabilizar y se englobaron cierto número de puntaje de acuerdo a las personas. Entonces aquí sabe que José Antonio Hernández acumuló 500 puntos y así sucesivamente a esos ganadores. Estos fueron escogidos al azar y el puntaje de, valga la redundancia, la cantidad de puntos le va a dar cualquiera de estos 4 premios si el valor está, es igual o se acerca a, ¿sí? Entonces, se rifaron esas 10 posiciones y estos son los 10 ganadores seleccionados. Entonces, Antonio José Hernández solo acumuló 500, mientras que Catalina 600, Doris 650, Ana Sánchez 725, José Alonso 800, Luis Ferrer 850, Roberto Suárez 950, Adrián José Bonilla 1050, Andrea Rivas 1150, o sea 1150, y Sergio Alexander Morán 2000. Entonces, en base a su cantidad de puntos, se le va a proporcionar un premio por haber participado y por haber sido seleccionado como ganador. Aquí el ganador son todos, ¿sí? Pero vamos a ver qué les corresponde a cada uno dependiendo de esto. Entonces, aquí vean que tenemos que se va a buscar el puntaje y se va a evaluar con esta tabla. Y además de eso vamos a indicar en la PROM 2 porque la PROM 1 ya pasó. Estamos en la entrega de premios de la segunda promoción y nos va a faltar la entrega de la tercera promoción. O sea que vamos a hacer 3 juegos distintos.
¿sí? Ya se entregaron estos, ahora estamos con estos y vamos a premiar a estas 10 personas. Espero que esto se vaya entendiendo cómo está diseñado este ejercicio. Entonces, venimos y te decimos que evalúe el puntaje, ¿verdad? Y que lo evalúe dentro del rango desde A15 hasta E18. Pero que evalúe la fila 3, o sea, la de los premios de la promoción 2. ¿Qué es lo único que puede entregar? Camisa, entradas a la final de un partido, una tablet y un viaje para 2 personas. Muy bien. Si nosotros arrastramos esto, nos va a dar error. A ver por qué. Porque en la siguiente, ¿sí? Se movió esta tabla, ¿ven? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Me voy a venir acá y le voy a dar F4 y acá F4 para fijar esta tabla. Y ahora sí puedo hacerlo. Y veamos que Antonio, Catalina, Doris y Ana se ganaron una camisa. ¿Por qué se ganaron una camisa? Perdón. ¿Por qué se ganaron una camisa? ¿Ah? Pregunta. ¿Qué indicador falta aquí, señores? A ver. ¿Quién me dice? El orden. Correcto. Como no se lo hemos puesto, Excel dice, lo toma como aproximado. Entonces, si es 500, le va a dar una camisa. Pero a estas 3 personas no les debería de dar nada si lo ponemos exacto. ¿Por qué? Porque no obtuvieron exactamente los 500 puntos. Pero como tiene la opción por defecto que es verdadero, toma de entre 500 y 799 y le entrega una camisa. Mire, pongámosle aquí 799. Y ahora pongámosle 800. Mira. ¿Se fijaron? Entonces, ¿qué es lo que está tomando como el valor? Como un valor aproximado. ¿Sí? Pero si yo lo hiciera exacto, señores, vean. Le voy a poner exacto. Y lo arrastro. Algunas personas no van a tener premio. ¿Quiénes tendrían premio nada más? Los que cumplen con esto, miren. Antonio José cumple con una camisa porque tiene 500. José Alonso Díaz cumple con 800 y se le da la entrada a la final del partido. Y aquí a esta persona, Sergio Alexander Morán, se le da el viaje para 2 personas porque tiene 2,000. Pero estas personas no recibirían si lo ponemos como falso. ¿Sí? No sé si se entiende. Pero sería bien injusto porque si el de la entrada al final del partido es 800 y los otros 1850 y no se le da nada, inclusive el de 950. Entonces sería mejor, aunque sea que se lleven algo, sería mejor el verdadero para que sea un aproximado. Correcto. Es por eso, como es una rifa y lo estamos haciendo automáticamente con Excel, ¿verdad? Entonces esta sería la forma ideal. Aquí sí ya ponemos en práctica realmente, como les decía, la forma en la que se usa la coincidencia verdadera en una aproximación. Imagínense que aquí no hubiera sido 500, sino que hubiera sido 600, por ejemplo. Ya el primero ya se quedó sin premio, ¿sí? Entonces, ojo, cuando ustedes estén realizando esto, lo están haciendo en pro de la premiación de la fila 2, ¿sí? Premio de la promoción 2, ¿ok? Entonces, su tarea, fíjense bien, esta es, yo ya premié a estas personas. Necesito que en la tarea, si ustedes quieren, lo pueden agregar aparte, copien este libro. Lo vamos a duplicar, permítanme. Vamos a ver, sí.
Ok, lo vamos a copiar. Lo vamos a copiar en... Permítame. Hoja 3. Le vamos a dar copiar en hoja 3. ¿Sí? Oh, me creo otra copia. Bueno, no, vamos a eliminar acá. ¿Sí? Y entonces, en lugar de ser para la, le van a cambiar los nombres. Ustedes le van a cambiar estos nombres, ¿sí? Cámbienle otros, ¿sí? Aquí ya no sería la fila 3, sino que sería la fila 4. Vamos a premiar a los de la promoción 3, ¿mira? Y ahora aquí vamos a regalar una camisa polo, una pelota firmada, una mini laptop y un carro del año. Y si gustan, pueden cambiar los puntos dentro de estos límites, entre 500 y 2000, ¿sí? O más de 2000, no hay ningún problema. Entonces, ustedes realizan este ejercicio y me lo mandarían con el otro ejercicio que tenemos acá, ¿sí? Que espero me lo puedan mandar ya completito, ¿ok? Serían dos ejercicios en uno. ¿Preguntas? ¿Dudas? Por el momento, ingeniero, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ir finalizando. Recordarles, ¿verdad? Como siempre y ante todo, recordarles de que si tienen alguna duda, no tengan pena en hacérmela llegar a través de la red de WhatsApp, ¿verdad? Y además de eso, pues, recordarles también de que debemos de estar pendientes de la plataforma. Hay que revisar la teoría que está ahí. La teoría que yo les presento es una teoría alternativa, ¿ok? Ustedes estudien la teoría que se les presenta en la plataforma, aunque no es muy, muy distinta, ¿ok? Trato la manera de no colocarles la información de la plataforma porque sería demasiado aburrido, puesto que si ustedes ya lo leyeron, entonces obviamente presentarles lo mismo, obviamente sería un tanto complicado. O se me aburrirían y van a decir, bueno, sí, claro, Juan, en el grupo de WhatsApp les estoy compartiendo los videos de esta sesión y la presentación de esta sesión también ahí. Es un enlace, ustedes pueden ir y verlo en línea, ¿verdad? Porque está hecho a través de una herramienta llamada Genially, ¿verdad? Entonces, los invito a revisar la teoría. Por favor, vean el video que está en la plataforma de cada tema. Recuérdense que debajo del video está el archivo con el que van a trabajar. Lo pueden descargar. Perdón, dígame. Me retiro porque ya está la otra clase que va a las 9. Sí, no tenga pena. O escucha el audio. Ok, está bien, no hay ningún problema. Entonces, recordarles, ¿verdad?, de que ya se acerca el examen de medio curso, así que deben de tener finalizados los laboratorios de la semana 1 y los de esta semana, y luego poder hacer el laboratorio, el examen de medio curso, ¿ok? No se les olvide dejarme ahí en los comentarios su nombre, su primer nombre, su primer apellido, a manera de asistencia. Espero que me logren enviar sus ejercicios finalizados. Así es que eso ha sido todo. Terminamos. Pasen feliz noche y muchas bendiciones para todos. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.